Hola, bienvenidos al canal, a su canal. Hoy vamos a hacer un sancocho costeño. ¿Por qué hago énfasis en decir que sancocho costeño? Porque el sancocho es el plato típico por excelencia de mi país, Colombia. Pero según el lugar, entonces se utilizan los ingredientes de la región. En Cartagena se utiliza plátano, yuca, papa, ñame y todo lo demás. Y ese sancocho lo aprendí a hacer en la isla de San Andrés, en la isla del Encanto. Es un sancocho que allí le llaman trifásico, tres fases. Porque lleva, suele llevar gallina o pollo, costilla de res y colita de cerdo, que le dicen pigtail, colita de cerdo salada, que por supuesto hay que desalarlo antes. Bueno, aquí no tengo colita de cerdo, no tengo ñame, pero lo demás lo he podido conseguir. Entonces vamos a hacer un sancocho costeño, como es costeño, lleva leche de coco. Bueno, después de esta introducción, a los ingredientes. Ingredientes para hacer este sancocho costeño: plátano macho verde, mazorca o maíz o panocha, te le dicen aquí también, yuca, patata, limón, un cubito de caldo concentrado, pollo, costilla, leche de coco, pimienta y comino en polvo, aceite de oliva, pimentón del que tengan, rojo, amarillo, verde o los tres, cebollín, cebolla larga y cilantro. Ah, también aquí el ajo. Eso es todo. El primer paso para hacer este sancocho es colocar un poquillo de aceite de oliva aquí en una olla grande, porque el sancocho siempre rinde mucho. Lo dejamos calentar un momento. Ya tenemos caliente el aceite. Entonces vamos a colocar aquí nuestra costillita y el pollo. Y colocaremos la cebolla picada y el ajo. Cebollín o cebolla larga, aquí le llaman cazó. El pimentón, un poco de comino, al final le pondremos más y ojo a gusto. Pimienta de polvo picante. Y un cubito de concentrado de pollo, así en polvo. Sal no le pondré en este momento porque este concentrado ya tiene sal. Y podremos al final ajustarla. Por ahora vamos a dejar que esto aquí se guise. Este pollito ya está guisado. Está doradito aquí. Ahora entonces vamos para la segunda fase. Poner la mazorca, el maíz, sí, cortado en trocitos. Le colocamos agua que lo cubra. Y lo vamos a dejar que se cocine un poco la mazorca. Llevamos dos pasos. Creo que ya ha hervido suficiente esta mazorca, este maíz. Ahora vamos al tercer paso, que es colocar el plátano. Como ven, no está hecho redondo ni en trocitos pequeños. Les voy a mostrar cómo lo hice. Cogemos un cuchillo, así. Y hacemos como fuerza hacia afuera.
lo vamos a dejar cocinar un poco porque el plátano es bastante durito. Entonces, aquí tenemos ahora el tercer paso. Vamos a dejar que se cocine un poco, no del todo. Ya tenemos esto bastante avanzado. Aquí ya veo que el plátano está medio cocido. Ahora vamos a colocar las patatas, las he hecho enteras porque si las pongo partidas se van a desaparecer. La patata, la yuca. Es poca cantidad porque no somos muchos, pero ya cada uno le va echando lo que quiera. El sancocho siempre rinde, sobra. Por eso no lleva tomate, porque como suele sobrar, si se guarda el tomate lo puede volver ácido, dañar. El coco, leche de coco, un chorreoncito de leche de coco. Ahora ponemos un poco de agua que lo cubra todo. Lo dejaremos aquí hasta que todo esté listo. Esto prácticamente ya es el final. Solo nos queda un pasito. Lo dejamos y volvemos. Este sancocho ya está. Todo está. La yuca está casi que se desaparece porque es una yuca muy buena. Falta el último paso, que es ponerle un poco de comino y pimienta. Y el toque final, que a partir de aquí lo dejaremos tapadito, pero quitándole fuego. Esto es lo que hace rico este sancocho. El cilantro, 5 minuticos apagado, coja todo su sabor. Antes de servir, ponemos un poquito de limón, un coladorcito para que las semillitas queden aquí. Ahora nos disponemos a servir. Sacaremos un pollo, sacaremos costillitas, dos costillitas, una mazorca, una patata, dos trocitos de yuca y el plátano, que ha quedado en su punto. Ahora vamos a echar el caldo. Y señoras y señores, tenemos aquí el sancocho costeño. Miren qué rico está esto. Bueno, qué rico. Llevo una semana más o menos con ganas de tomarme este sancocho. Aquí vamos. Santo Dios. ¡Qué delicia! Escuchen, no dejen de hacerlo. No dejen de dar like, de suscribirse para que cada que yo suba un video como este tan espectacular, les llegue la notificación. Comentarios, preguntas. Adiós.